Vamos ahora a la última de las categorías Memphis Ig Nobel. En la categoría más de 1,70 m. Al escenario, por favor. Vamos a ver cuántos de los atletas coinciden con la lista, así que no anotamos los números, la estén todos en la misma. Termina esta categoría y llamamos a premiar a la categoría Memphis Ig Nobel hasta 1,65 m, luego 70 y luego más de 1,70 m. Muy bien. Primero los ponemos en la línea central, línea de competición. A todos, por favor, línea central, línea de competición. Los números son: número 9, Francisco Ilobarrieta, libre de Lima. Número 11, José Gregorio Martínez, de Julio Sánchez, de Lima. Con el número 31, tenemos a Jean-Pierre Rodríguez, libre de Lima. Con el número 100, segundo Lindon Rojas, del Stalin Pro Gym de Iquitos. Con el número 156, Gino Antinori, de Pablo de la Sota, de Lima. Con el 192, Ángel Morales Zamora, del American de Lima. Con el 195, Jesús Daniel Romero, del American de Lima. Y con el 223, Aldair Ravelo Paz, del Star Gym de Guaral. Le voy a pedir, por favor, a todos los atletas que se pongan totalmente de frente, por favor. Mantienen la posición frontal. Atleta 223, totalmente de frente. Exacto. Atleta 100, totalmente diferente. Totalmente diferente. Muy bien, le voy a pedir a todos un cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de espaldas. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de frente. Le voy a pedir ahora hasta la atleta 100 se queda en la línea central, los otros 4 a la diagonal. A la diagonal y esto es línea central. Jean-Pierre, siempre los chicos en la diagonal cuando están esperando al costado y ellos más a la diagonal, más contra tu lado, así molestan menos a la visual. De frente, 123. Cuarto de giro hacia la derecha.
Hay una diagonal ahí, chico, para que la usen. Mira, ahí está perfecto. Número 9, por favor. Número 11. Número 195, 223. Que se va a ubicar junto al medio, por orden numérico. Nosotros, tres atletas, sí. Alguien puede, vamos a bajar al 156 para que se seque el brillo que en realidad está perjudicando, lo que está favoreciendo. Y el 192 queda en la diagonal. Esperamos un segundo por el atleta. Adelante, el atleta que se está secando. Al escenario, por favor. Último llamado. Bien. Le voy a pedir el 156 en la línea del medio, una pierna de cada lado, que ese es el medio del escenario. Gracias, campeón. Todos de frente, por favor. Cuarto, el giro hacia la derecha. ¡Bien, giro, bien! Cuarto, el giro de espaldas. Cuarto, el giro hacia la derecha. De frente, por favor. Muy bien, los cinco atletas a la diagonal. Nosotros tres atletas, línea central. Adelante, por favor. De frente, mano a la cintura, 192, cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de espaldas. Cuarto de giro hacia la derecha. Cuarto de giro de frente. Muy bien, voy a pedirle a los otros cinco atletas que estén todos unidos en la línea central. Todos en la línea central, chicos, si hacemos la despedida de esta categoría Memphis Ig Nobel, más de 1,70 m. Fuerte el aplauso del público. Los esperamos ahora que tiene la premiación de las tres categorías. Muchas gracias. Vamos a premiar. Gracias, muchas gracias. Llamamos a premiar Memphis Ig Nobel hasta 1,65 m. Al escenario, por favor. Al escenario, por favor.
8. Tenemos, a ver, vamos a presentarlo con el número 9, levante la mano, Francisco Nilo Arrieta, con el número 9, sí. Con el número 11, José Gregorio Martínez. Con el número 31, Jean-Pierre Rodríguez. Está Jean-Pierre, sí. Con el número 100, segundo Rindón Rojas. Muy bien, con el número 192, muy bien. Nos está faltando el 156, que no está Gino Antinori. Necesitamos que Gino Antinori esté en el escenario. 156, Gino Antinori, te llamamos al escenario. Gino Antinori, por favor, al escenario para tu premiación. ¿No está Gino? Muy bien. Nombramos entonces séptimo lugar. El séptimo lugar es un semifinalista. Saluda y sale del escenario, es el número 100, segundo Lindon Rojas. Ahí apareció el 156. Bueno, octavo lugar entonces para segundo Lindon Rojas. Fuerte el aplauso para él, muchas gracias. Séptimo lugar, Ángel Morales Zamora, el 192, sale del escenario. Los semifinalistas, exacto. Una pose y sale del escenario. Muchas gracias. Sexto lugar, el 31, Jean-Pierre Rodríguez Ríos. ¿Dónde está el 31? Y ahora vamos con los finalistas, los cinco primeros. Quinto lugar es para el 156, Gino Antinori, de Pablo de la Sota, Lima. Recibe su diploma de participación del evento. Cuarto lugar es para el atleta número 9, Francisco Nilo Arrieta, libre de Lima. Tercer lugar, el tercero, es para el atleta 223, Aldair Ravelo Paz, del Star Gym, Huaral. Segundo lugar, medalla de plata. No, la medalla no es para él, la medalla es para el 223. El 223 salió tercero, medalla de bronce. Muy bien, no pasa nada, señorita. Y el diploma, eso sí, no te olvides del diploma. Señorita, señorita, el diploma del tercero. Vamos ahora al segundo lugar. Falta el diploma del tercero, que no le dieron. Al diploma del tercero. Muy bien. Segundo lugar, el segundo. Ahora sí. Es para el atleta 195, Jesús Daniel Romero, del American de Lima. Y tenemos campeón, es el atleta número 11, José Gregorio Martínez, del Julio Salgués de Lima, que pasa al absoluto. A los patrocinantes se quedan los tres primeros, diplomas al piso, los tres primeros van a tomar su medalla en alto, orgullosos de pertenecer a este hermoso evento. Se queda solamente el ganador, solo el campeón, que pasa al absoluto para ver quién es el mejor men physique en la categoría Nobel de esta Copa América. Muchas gracias. Le recordamos también a los atletas y a todos los asistentes que esta Copa América tiene el respaldo.